Acapulco en la piel, bienvenidos a un video nuevo. Y seguimos en los recorridos y vean dónde nos encontramos. Bueno, como vieron ya en el título del video y como pueden ver en la miniatura también, bueno, pues nos encontramos ahora en la avenida Bernal Díaz del Castillo. Nos habían pedido mucho que hiciéramos un recorrido por aquí, de hecho atraviesa prácticamente toda la Progreso, al igual que la Niños Héroes. Pero vean nada más lo que es aprender, lo que es tener experiencia y forjar colmillo en esto. No, la neta sí aprendí la lección desde que nos aventamos la Niños Héroes. Y ahora vamos a recorrer la Bernal Díaz del Castillo, pero no de subida. Nos lo vamos a aventar de bajada, porque sí, oye, no manches, la verdad aprendí la lección y mis respetos para quien se aviente seguido de subida a la Niños Héroes desde la Cuauhtémoc hasta acá, hasta Ruiz Cortines, Constituyentes. No, otra cosa, otro nivel. La verdad es que sí aprendí la lección. Y bueno, pues ahorita entonces vamos a darle vuelta a la camarita y vamos a comenzar con este recorrido. Oficialmente volvemos a los recorridos por las calles de Acapulco. Gracias por su apoyo. Tenemos unos cuantos saludos, pero los vamos a dar allá abajo en la Cuauhtémoc en cuanto terminemos de recorrer a pie esta avenida Bernal Díaz. Sale, así que vamos a darle vuelta a la camarita y comenzamos. Sale, pues ahí está. Para que no les digan ni no les cuenten, estamos mero en la esquina. Mero en la esquinita, vean. Aquí mero empieza donde está el Oxxo. Y de hecho aquí está el letrero. Ahí está, aquí en la esquina del Simón Bolívar, la Bernal Díaz del Castillo. Y a darle, vamos a empezar con este recorrido a pie por la sombrita y claro, de bajada, porque te imaginas de subida, no, carnal, no lo vuelvo a hacer. De haber sabido, fíjense, así me hubiera aventado la Niños Héroes, no hubiéramos sufrido tanto, porque sí, como me dijeron por ahí, ya casi me desmayaba. No tanto así, o quién sabe, ¿eh? Pero sí, la neta es que ya no la veía llegar. Yo sentía que ya esos últimos metros los veía imposibles, los veía eternos. Y bueno, fíjense, de hecho, una curiosidad hablando de ese video y hablando de la Niños Héroes. Esta Bernal Díaz, chequen ahorita dónde va a pegar, ¿eh? Y no es muy lejos, ahí donde está ese cruce. Ahorita van a ver si reconocen por dónde pasamos. Yo creo que sí, ya más o menos se van a ubicar. Vaya que fue toda una experiencia, un recorrido muy bueno, muy padre, muy enriquecedor. Y bueno, este es un árbol de limón. Mira, ahí sí tiene, ¿eh? Ahí se ve un limoncito. Ahí está. Un pequeño limoncito por ahí, pero pues no tenemos cerveza ni nada, así que pues ahí lo dejamos. Muchos dicen que no, que la cerveza va sola. Pero yo creo que va a ser por, dependiendo de dónde la estés tomando. Aquí en Acapulco con mucha calor, y me encanta con limón y sal. Una buena michelada, una chamochela, un buen clamato. Pero he ido a lugares fríos y se me antoja sola, nada más la cerveza. Y bueno, ya llegamos aquí donde les decía, vean, ya hemos pasado por aquí. Yo creo que sí lo van a reconocer. Aquí está, miren, por aquí andábamos. Esta es la Niños Héroes, y ahorita vamos a ir por ahí por donde va el taxi. Esta es la Niños Héroes, la que va para allá por donde va ese Versa, para allá. Y es la parte final, de hecho, la parte final del video en el que estuvimos recorriendo aquí la Niños Héroes. Va hacia allá vamos a dar, hacia el final del video. Y bueno, yo creo que vamos a cruzar. ¿Vamos de una vez? Ahí está, miren, de aquí se alcanza a ver. Por aquí pasamos, de hecho, si lo recuerdan, aquí ya no aguantaba yo, ¿eh? Y de hecho, miren, ahí está el condominio, Isla Progreso y el Nacheli. Ah, miren, aquí está. Este yo creo que le vamos a tomar foto. La miniatura del video, esa es la que van a ver, yo creo. Ahí está. Muy, muy buena. Así que, bueno, vamos a seguir. Ah, esta es la iglesia de la Sagrada Familia. Esa vez que veníamos aquí en por Niños Héroes, en el video les decía que no me acordaba cuál era. Bueno, pues esta es la iglesia de la Sagrada Familia, que se vio afectada cuando pasó el huracán Paulina. Bueno, afectadísima, porque la verdad es que sí se llevó, me parece que todo. Y bueno, pues quedó acá ahora, en la esquina de la Bernal, con la Niños Héroes. Pues esta es ahora la iglesia de la Sagrada Familia. Estaba,
A ver, déjenme ver si ubican. Bueno, es que ay, creo que tampoco tengo manera de tener algún video o algo de referencia, pero estaba cerca de la entrada de Santa Cruz, para allá atrás, digamos, para allá, por donde está, no sé, a lo mejor el puente peatonal de la Santa Cruz, enfrente hay unos locales, bueno, por ahí estaba la iglesia de la Sagrada Familia, y bueno, pues cuando pasó el huracán Paulina, pues sí, todo se llevó, pero bueno, pues ya la ubicaron ahora de este lado sobre la Bernal y esquina con Niños Héroes. Bueno, a ver, aquí hay un autoservicio y bueno, pues de por aquí prácticamente pues hay poco que ver, casas obviamente, la famosa Bernal, bueno, pues aparte de negocios y de pasar a atravesar por ahí por el mercado de la Progreso, bueno, pues también hay departamentos. La otra vez me preguntaron, me dijeron, cuando veas un número, apúntale bien para tener chance de anotarlo. Bueno, pues ahí está. Ahí por si quieres llamar, brother. Ahí están unos, ¿qué son? Departamentos. En venta, Bernal Díaz del Castillo, número 1710. Están bonitos, ¿eh? Están muy, muy padres. Sí, sí me latería. Están buenos, están bien ubicados también. Está, como pueden darse cuenta, escuchen. No hay mucho ruido, está tranquilo. Entonces también si quieres venir a relajarte, tener tu departamento en un lugar tranquilo, bueno, pues eso se valora mucho. Es de esos lugares en los que da gusto estar por las tardes. Hay partes en Acapulco en las que sí, en la tarde no te aguantas. En ningún lado te bañas 2-3 veces y pues nomás no. Pero por aquí sí, está fresquecito, de hecho. Y pues la ubicación, fíjate, de esos departamentos arriba está la comercial, bueno, la, ¿cómo se llama ahora? Soriana de Vistalegre. Está la escuela, el Simón Bolívar, está el Covach. Y pues ya más para esta, la Técnica 1, la zona de hospitales también. Varias cosas por las cuales me resulta muy conveniente y muy bonitos. Muy, muy bonitos acabados tenían. A lo mejor si hemos venido y vean, se alcanza a ver un poquito del mar allá al fondo. Poquito de vista que alcanzas a tener de aquí de la Bernal. Obviamente los edificios más altos pues sí ya tienen mejor vista, pero de aquí miren ese sopilote, mamá. Vean qué bonita casa. Tiene buenos acabados. Ese tipo de color, ese tipo de pintura me gusta mucho. Está tan tranquilo por aquí que podemos venir casi en medio. Bueno, ya viene una moto. Y ahorita vamos a irnos otra vez un poquito en medio para que vean. Poco tráfico, poco ruido. Casi no hay talleres. Luego a veces hay madererías, talleres mecánicos, herrerías. Y bueno, la verdad es que el ruido es terrible. Ahorita por aquí no, Por aquí está tranquilo. Muchos árboles, mucha vegetación. Esos son almendros. Almendros que sueltan. Bueno, estos por ejemplo. Ese ya le mordió una ardilla. Miren, aquí está otro. Está bien cargado. Este de aquí, vean. Muchas almendras va a dar. Y esta otra, esta de aquí, ese pequeño arbolito, creo que se llama Icacos, creo, me parece, no estoy muy seguro, pero pudiera ser, porque eso se da mucho por aquí, en Acapulco. Y ven el color, es de naranja, así de casi de mírame a huevo. ¿Dónde vives? En el edificio naranja. ¿Cuál? A ver, vamos a llegar de hecho ya ahorita. Miren aquí unas buenas plantitas de sol, quedarían bien. Vamos a llegar de hecho aquí a la esquina con la, creo que es la Baja California. Esta Baja California algún día también la vamos a recorrer. Yo creo que dentro de poco, también tiene un buen tramo, hay varias cosas por ver aquí en la Baja California. La Baja California es la que sigue. Esa sí, ahorita la vamos a checar. Y aquí hay frutas y verduras y el mercadito. Tenemos Coca-Cola, Peñafiel, varios. Ah, como me gusta a mí, El Peñafiel. De hecho, he llegado a mezclar el Peñafiel de limón. La limonada, de hecho. La Peñafiel limonada. Y la naranjada. Con cerveza. Y sabe, sabe muy, muy buena, Y si es una clarita, mejor. Esta es la avenida Baja California, la que cruza. Aquí choca con la Bernal. Y bueno, hacia allá, todo esto, hacia acá y hacia la derecha. Bueno, todo esto es la avenida Baja California, va a dar hasta allá arriba, por donde está el Kentucky de hospitales. Luego lo vamos a recorrer y vamos a pasar por aquí.
Y de hecho también ahí en la esquina está una, ¿cómo se llama? Una gasolinera. Vamos a cruzar. Y enfrente de la gasolinera, mejor dicho, está esa gasolinera, esa esquina con esta Baja California que acabamos de pasar. Y la Niño Cero es la que recorrimos esa vez. Entonces prácticamente, como dijeran en la serie Dark, todo está conectado aquí en La Progreso y en Acapulco. Está la juguería Susi, donde pueden ir a comprarse sus licuados, tortas, hot cakes. La verdad es mi lugar favorito, mi lugar favorito. Digamos más o menos así, ¿no? Si tienes varo y no te duele, no te importa perderle el amor pues a una cantidad considerable de billetes, pues como que te jalas al 100% natural, ¿no? Pero si eres más como yo, pues me voy sobre la torta y como quiera creo que sale igual, nutritivamente. Y de hecho creo que los licuados, los jugos combinados, pues también le hacen muy buena competencia, muy buen sabor. Y en cuanto al aspecto nutritivo, creo que es lo mismo, Es el 100% natural de los güeyes de a pie como yo. Bueno, aquí también por la Bernal hay pues como pueden ver, muchos talleres, frenos, refaccionarias, suspensiones, muelles. Zonas así de mecánicos, llantas, talachas, todo eso relacionado con autos y motocicletas. Uy, ahí música. Qué buena rola tenían ahí, De hecho, creo que todavía se alcanza a ir, pero ya estamos lejos del peligro, lejos de las garras y los tentáculos del algoritmo. El algoritmo de YouTube. Y vean, no sé cuál es, ¿será el río del camarón? El que viene de allá, ¿se acuerdan cuando nos despedimos? Despedimos el video de los niños héroes. Había un río o canal, pues creo que yo le dije canal de aguas pluviales. Ahora vamos a ver su otro lado. Ahora vamos a echar ojo. Creo que sí ha de ser, Este viene desde allá arriba, entonces, desde Palmasola, sí es, en caso de que sea. Creo que sí viene desde allá de Palmasola, atraviesa por ahí por el puentecito que está entre la Niños Héroes y Santa Cruz. Viene a dar aquí, creo que es el río del Camarón. Igual y nos lo topamos más abajo, vamos a ver. Y bueno, mientras aquí ya se hizo un pequeño tráfico por un volteo, a ver. Bueno, vamos a echar ojo de acá más abajo. Sí, ya se va, creo. Un incidente aislado nada más. Y sin embargo, bueno, oye, qué magia tiene la Bernal, que nadie está pitando, ni haciendo su escándalo. Vámonos a la sombrita. Y miren, comida corrida Lavero, servicio a domicilio. Bueno, está aquí en la Bernal, Díaz del Castillo, esquina con Ensenada. Ahí se encuentra Lavero, servicio a domicilio. Y aquí están construyendo. Bueno, vamos a tratar de pasar con cuidado, no nos voy a dejar caer algo desde ahí arriba. Este tipo de cosas debería de checarlos el ayuntamiento, porque vean, no es posible que prácticamente en lugar de tener las precauciones necesarias, pues prefieren abrir a la gente acá sobre la calle, sobre la avenida, priorizar de cierta manera la seguridad del peatón. Por aquí hay una panadería, déjenme ver si todavía funciona. Pasamos la Querétaro, entonces la que sigue es la... creo que es la Chiapas. Aquí cerca de la... de aquí de la Bernal, casi esquina con Chiapas, habría una panadería por aquí pequeñita. Vamos a ver si se ve desde aquí, desde la esquina. A ver, yo me acuerdo que era por aquí. A ver, vamos a ver. Porque estaba una escuela, yo me acuerdo que estaba una escuela. Condominio Ramblas, es nuevo, se vende departamento. Pero pues no se ve bien el número. No, creo que ya me pasé. Ya nos pasamos. Ese es el Sócrates, el Instituto Sócrates. Aquí está. Están cargando ahí, esa es la panadería. Aquí cerca de la esta es la Chiapas, entonces. Esta es la Chiapas, aquí en la Chiapas. Viniendo acá casi esquina con la Bernal. Bueno, pues se pueden encontrar aquí la panadería. Pan muy bueno, muy sabroso. Y pues está aquí a dos metros de la Bernal. Así que, bueno, pues ahí lo hacen, directamente ahí lo hacen.
Y ahí puedes llegar, me parece con tu bolsita, y pues ahí te lo venden. Y calientito, calientito, recién salido. Bueno, a veces súper caliente porque va recién salido del horno. Vale la pena pasar ahí. Pues te digo, ya viste, y es de bajada. O sea, vienes de bajada y pasas ahí a 2 metros de aquí de la Bernal. Está ahí en la Chiapas. Está la panadería ahí en la puerta negrita que se veía ahí. Uf, sabroso, delicioso. Y bueno, ya llegamos ahora sí a la parte chida de la Bernal. Y es que bueno, aquí es muy conocido, entre otras cosas, por lo que es el mercado de la Progreso. Bueno, aquí estamos en la Bernal, esquina con la Durango. Todo esto es la Durango, hacia allá. Y hacia allá también. Alguna vez ya dimos un recorrido aquí por este parquecito de la Durango. Creo que como esta hora también. Y bueno, vean, aquí es muy famoso por los... Hay muchos negocios de venta de barbacoa, barbacoa de chivo. Aquí los domingos, aquí adentro de este lugar de colores, es el mercado de la Progreso. Aquí adentro pueden venir los domingos por bolillo con relleno, chilate, barbacoa, barbacoa de chivo, creo que también de borrego. Pueden ver que hay gente que ya está aquí comiendo. No, hombre, los aromas aquí por este lado son otra cosa, hay de todo. Ahorita no se ve mucha afluencia, mucha gente, pero lo que es los domingos en la mañana, desde las 9, no, desde antes, desde las 7 de la mañana, aquí siempre hay gente buscando bolillo con relleno, chilate, barbacoa. Aquí vean, tacos de cabeza de res. No, hombre, hay de todo. Aquí vean nada más, o sea, le doy la vuelta y para donde vea, hasta que vean los castillos. Acá están degustando, yo creo que barbacoa también de chivo. No, acá está la famosa barbacoa de chivo Katy. Taquería Kena, no, hay de todo. Aquí, obviamente todos los días de la semana puedes venir a degustar lo que quieras, pero los dominguitos te vienes aquí, barbacoa exactamente, pancita de res. Aquí los dominguitos, todos los días de la semana, ¿eh?, pueden venir. Aquí vamos a ver, vamos a echar un ojo, taquería Nadia, barbacoa de res, esta es de res, tacos de cabeza, quesadillas de sesos y su deliciosa pancita de res estilo Rosa Camacho. ¿Cómo sería el estilo Rosa Camacho, Es único e inigualable. Ah, caray. La mayoría de lo que es la pancita de res la manejan con maíz o garbanzos. Nosotros, ok. Nosotros la hacemos lo que es el puro, la pura panza. ¿Pura panza? O sea, lo que lleva el libro, guardacaldo, el callo y la pata. Ok. Que es la pata original, la rasurada, que llamamos nosotros. Ándele, pues. ¿Todos los días aquí la pueden encontrar? Sí, y los domingos es lo tradicional aquí en el mercado de la Progreso. Exacto, es lo que veníamos comentando. La barbacoa, aquí la mayoría de las personas, pues es comercial más comida. Ándele. Se encuentran de todo. Bueno, va, pues para los que gusten, cuando anden aquí en Acapulquito, aquí toda esta área de comidas, pero la verdad me da mucha curiosidad y les recomiendo esto, estilo Rosa Camacho, la deliciosa pancita de res en la taquería Nadia, aquí sobre la Bernal, mero aquí, no hay pierde, vean nada más, por aquí, por acá pueden llegar, exactamente, muchas gracias, es para un canal que se llama Acapulco en la Piel, por si lo gustan checar en YouTube, gracias. Así que bueno, pues como pueden ver, opciones hay, facilidades hay, ya nomás los pretextos los pones tú, pero yo creo que no deberías, tienes que venirte para acá a echar un ojo aquí a la Bernal, al mercado de la Progreso, a la explanada. Es que la neta, si probaras un taco, un pequeño bocado de cada platillo, de cada restaurante que hay aquí, terminas súper lleno, súper panzón. Y aquí hay gelatina, esta es la parte trasera ya del mercado. Aquí ya es la Tamaulipas. Pasamos entonces acá atrás la Durango y llegamos aquí a la Tamaulipas. Y bueno, acá incluso, ok, allá arriba está la comida. Y aquí abajo vean lo que acabo de ver, paletas, helados, aguas frescas. La jungla se llama, a ver, vamos a ver, vamos a echar un ojo. Que para mi gusto debería estar más arriba, pero creo que aquí está perfecto. Híjole, hay música por aquí.
lo que gustes y mandes, tus antojos tienen que pertenecerle a esta parte de la Bernal. En alguna ocasión de tu vida, la verdad es que sí, vale la pena. Y bueno, pues seguimos bajando. Tenemos lo mejor para tu batucada. Ok, de hecho creo que muchas cosas, papelerías y cosas así, hay aquí en la Bernal, porque en algún momento, bueno, pues llegas a Acapulco y a veces vienen incluso a fiestas. Si algo te falta, bueno, pues por aquí también hay opciones. La Bernal, más que si tomen en cuenta el sentido, de la Bernal es hacia abajo, es bajada. Así que de preferencia, bueno, pues ya sabes, si vienes de allá arriba, de lo que es la Ruiz Cortines, bueno, pues es más fácil, agarras bajadita nada más para que no tengas broncas con este asunto del tráfico y también para que tengas miren unas catrinas, órale, aquí en la gran, vean, qué padres están, wow, hay unas catrinas, no sé si sean, no son piñatas, pero yo creo que son más adornos como para estas fechas de Día de Muertos, de Halloween. Pinta bastante bien. Acá está el chancho por kilo, que lo vimos una vez en la noche andando por aquí con Don Luis, buscando cena en Acapulco, que está allá abajo. ¡Ya! Sí se ve, sí se puede ver ese letrero, van desde aquí. Bueno, creo que en la pantalla no lo alcanzo a ver, pero sí, la verdad es que sí. Si vienen en un taxi, pregunten dónde están los antojitos mexicanos Doña Vale. Y yo creo que lo ves prácticamente desde allá arriba. Ahí está, antojitos mexicanos Doña Vale. Ven nomás el tamaño de esa letra, azul con amarillo. No hay pierde, brother. Está, bueno, para empezar aquí, conocida, la Bernal. Y ya está en la esquina con esta que es la Chihuahua. Ok, aquí en la Chihuahua, esquina con la Bernal, están los antojitos mexicanos Doña Vale, que fue donde vinimos en esa ocasión con Don Luis en la noche, en el video de Buscando Cena en Acapulco. Y recomendado también el consomé con molleja que venden ahí. La verdad a mí no me llamaba la atención, y que digas tú que soy muy fan de la molleja, pues no. La verdad, no, honestamente no, pero sí le entré. No, hombre, estaba buenísimo, sabroso ese consomé. Se los recomiendo porque sí vale la pena. Tiene rabanito, recuerdo que tenía rabanito, la molleja, unas cuantas verduritas por ahí. Y con limoncito, no, otra cosa, otro nivel. Aquí hay antojitos mexicanos, el amigo Simón. También a tacos dorados, enchiladas rojas, bueno, hay de todo también aquí en la esquina de, bueno, ahora esta es la Bernal, esta es Sonora, pero creo que sí es la Sonora, sí es la Sonora, esta esquina con la Sonora. Bueno, hay otros antojitos, prácticamente todo este asunto de comida te lo puedes resolver bien, sobre todo por la noche, lo puedes resolver bien aquí en la Bernal, también en la Niños Héroes, también en la Oaxaca. Ahí también puede. Ah, aquí están los tacos de cochinita, vean, taquería El Chef. Aquí también pueden venir a los clásicos tacos de cochinita aquí sobre la Bernal. Estos son los buenos, el fuerte de aquí de la Bernal, Díaz del Castillo. No, buenísimos los tacos de cochinita. Muy, muy conocidos, prácticamente no necesitan carta de presentación. Tú le dices a un taxista, me llevas a los tacos de cochinita de la Bernal y ya saben mero a dónde. Ese es otro platillo que, no típico, digamos, pero sí es una buena experiencia degustar desde el primer taco hasta el último de tu orden. Lo que no recuerdo es si venden cerveza o no. Probablemente no, pero la verdad, yo he pasado con mi orden, pues, a un Oxxo, a un Modelorama, taquitos, limoncito, salsita, su mordidota, el traguito y vámonos para adentro. Me puedo ir así, puedo hacer eso toda la vida, sin bronca. Y bueno, pues ya llegamos al final. Oh, hay musiquita, esta sí la oigo, aguanten. Bueno, ya pasamos la música. Bueno, creo que se escucha todavía un poquito al fondo, pero pues ya no tanto. Así que pues llegamos al final. Aquí también vean estos tacos de ahí enfrente, ahorita ya están cerrando, creo. Me parece que es nada más en el día. Lo que pasa es que aquí está un registro civil, creo, algo así, no me acuerdo. Una cosa del ayuntamiento donde puedes venir a ver asuntos de tu acta de nacimiento y cosas así. Entonces ahí se ponen a vender tacos y la verdad muy muy sabrosos, buen sazón. Y como está al lado la gente de ahí del ayuntamiento, que qué es, a ver, registro civil estatal, ok, bueno, ahí en esas oficinas, bueno, pues la gente obviamente, todo aquel que trabaja en oficina sabe que
unos buenos tacos son la clave. Si no están buenos, no les compras. Ya tienen años ahí, así que uff, ya sabrán. Yo también los he probado, porque de hecho he venido ahí y sí te resuelven cosas, pues de otros lados. Entonces creo, vean, están aquí a unos metros. Esta ya es la Cuauhtémoc, esta ya es la avenida Cuauhtémoc, que de hecho ya terminamos. A ver, es más, vamos a pararnos de una vez aquí. Aquí estamos ya, en la mera esquina, hemos terminado, vean qué diferencia, o sea, de bajada ni se siente. Así que bueno, pues llegamos al final de este recorrido. Y vamos a mandar unos saludos, pero acá, aquí en esta partecita donde hay un poquito de sombra, porque ¡ah, cómo pega el sol! Vámonos aquí abajo de este árbol que se llama... es un ficus. Así como se oye, así es un ficus, este arbolito. Ahí está. Y bueno, vamos a mandar ahora sí los saludos que debemos. ¡Uy, una paloma! ¡Ah! Se fue. Y bueno, pues llegamos ahora sí al final de este video. Y creo que estamos viendo esto en domingo. O sea, esto lo estoy grabando, porque creo que vamos a tener una transmisión en vivo este viernes. Hoy es jueves, así que estoy grabando esto en jueves y te estoy hablando a ti que estás en el domingo. O sea, yo le estoy hablando al tú del futuro y soy el yo del pasado, que gracias a la magia de la televisión y de YouTube estamos pudiendo comunicarnos. Oh, esto sí me vuela la cabeza. Pero bueno, vámonos con los saludos de una vez. Vamos a mandar saludos que tenemos hasta el día de hoy, jueves. Y bueno, pues a ver cuántos se van juntando. Y la próxima semana van otros saludos. Así que a ver, los que vayan saliendo. A ver, un saludo para Fabiola Benítez, que ahora sí me dice desde dónde nos ve. Saludos para Fabiola Benítez desde Chicoloapan, Estado de México. Saludos Fabiola, muchas gracias por ver el canal. Ya tienes rato aquí siendo parte de este proyecto. Gracias por tu apoyo, por tus comentarios. Y bueno, pues ahora te mandamos un saludo muy padre hasta Chicoloapan, Estado de México. Saludos también para Martín Lira, mi brother Martín. Uno de todos los Martínez, a todos los aprecio bastante. Pero en este caso vamos con el saludo para Martín Lira de Nicolás Romero, Estado de México. También un saludo para Toluca, también para allá. Paisanos de mi jefecita, de mi mamá. Muy, muy padre, buenos recuerdos tengo también yo de allá del Estado de México. Saludotes Martín. Y saludotes también para Martín García. Oye, tenemos aquí como 3 o 4 Martínez. Gracias, los aprecio a todos. La banda de los Martínez de Acapulco en la piel. Y no porque se apelliden Martínez, sino porque todos son Martín. Martín García, un saludote hasta Tecamac, Estado de México. Saludos, carnal, muchas gracias. Tú también ya eres parte de Acapulco en la piel. Muchas gracias por siempre andar por aquí, dejando un saludo, un comentario. Neta, ese apoyo siempre se agradece. Saludos también para Bueno, y creo que les voy a dar la bienvenida, entre otros. Creo que Araos JB, que me pidió un saludo. Creo que es nuevo en el canal. Te doy la bienvenida, brother. Espero que el contenido sea de tu agrado. Me parece que sí. Has dejado varios comentarios, así que bueno, la neta, muchas gracias. Y también saludos para Ivette Román, que me parece que también es nueva aquí en el canal de Acapulco en la piel. Y bueno, aunque Arauz no me dijiste de dónde eres, brother, Ivette creo que tampoco, pero les mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Saludos también para Vanessa Araujo, que me parece que también es nueva en el canal. Ella se encuentra en San Francisco, California. Un saludo, Vanessa. Gracias por seguir el canal, gracias por tus comentarios, tu apoyo. Saludos también para Jaso LC, que me pidió un saludo hace varios días. Fíjate, bro, discúlpame, como les había comentado, a veces YouTube tengo que andar checando manualmente todos los videos para ver si hay comentarios nuevos. Y bueno, pues esa notificación no me había llegado, pero aquí está el saludo, compadre Jaso LC. Pero no me dijiste desde dónde nos ves. Sin embargo, bueno, pues ya sabes, un saludote, un abrazo hasta donde quiera que te encuentres, carnal. Y por último, un saludo para Javier Rodolfo Pérez Guillén. Este bro es de aquí de Acapulco y me comentó en el video de la Niños Héroes. Yo te mando este saludo, carnal, Javier Rodolfo, y te quiero desear mucha suerte y ojalá pronto estrenes y nos invites a dar el remojo a Sazón Tropical. Que me parece que va a ser un restaurante que vas a abrir. Entonces, si tú quieres y si se puede,
No te preocupes, carnal, nosotros vamos y pues, echamos ahí unas fotos, sacamos un pequeño video, sin compromiso alguno, bro, ya sabes, no es necesario que nos des nada. Si acaso nada más déjanos ver cómo son algunos platillos de los que preparas y con gusto lo metemos aquí en Acapulco en la piel, ya sabes, la cosa es apoyar a todos los negocios, ¿eh? Yo con gusto voy hasta tu negocio, sacamos video y lo que tú quieras y listo, papá, te apoyamos. Así que bueno, pues así terminamos este video, terminamos con los saludos y pues cierra esta semana. Yo creo que así estamos viendo esto en el día domingo. Así que bueno, pues cerramos la semana, cerramos este video, cerramos con saludos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias también porque el miércoles, a pesar de que estrené tarde el video, se juntaron casi 30 personas a ver el estreno. Fue algo muy, muy padre. Gracias por su apoyo. Espero que haya sido una semana genial, grandiosa para todos ustedes. Que este dominguito estén cerrando con todo. Vamos a dormir, a recargar energías para que comencemos a partir de mañana una nueva semana con todo para todos ustedes. Mucha suerte. Gracias por ver el video. Y recuerden, si vienes a Acapulco, andas en la playa, pásatela de lujo, tómate tus chelitas, consume lo que quieras, pero vamos a ayudar llevándonos la basura. ¿Te parece? Hecho entonces. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye.